En primer lloc, moltes gràcies al director general, que s'ha hagut d'ausentar, i després al centre d'estudis i al grup d'investigació que ha fet aquest treball, i finalment a l'Anna Llança, que, bueno, pues que m'ha convidat, ha tingut la deferència d'haver-me convidat a parlar aquí amb vosaltres. Realment em sento com a casa meva, em sento tant a casa meva que perquè el Manuel Canyameras no sigui aquí amb aquesta mitja somriure, parlaré en castellà, que estic a la meva casa i estic una mica més còmode. Leía no hace mucho tiempo, a propósito del modernismo en Barcelona, leía que, en definitiva, los grandes arquitectos que se han conocido, Gaudí, pues no era más que un mero accidente, y era un mero accidente porque realmente el movimiento arquitectónico que dio lugar al noucentisme y después a todo lo que Barcelona representa en la escuela de los grandes maestros, no es más que el fruto de más de 5.000 maestros de obra, forjadores, artesanos, que supieron aprender primero la técnica, las técnicas constructivas y después llevarlas a la práctica. Si no, hubiera sido imposible. Yo creo que el trabajo que hoy se va a presentar, el trabajo que hoy se presenta es manifestación de este trabajo colectivo. Y en ese sentido, pues quiero destacar, en primer lugar, que el Ministerio de Justicia ha concedido el Premio Justicia 2011 a la experiencia SOM, al Servicio de Información Mediadora del Colegio de Abogados. Tenemos el servicio SIM, ¿no?, que se presta en los ayuntamientos, y tenemos, yo creo, que un grupo importante ya numéricamente y cualitativamente de mediadores y mediadoras que sois, en definitiva, los que estáis llevando al asentamiento de la mediación. Así que lo primero de todo es de felicitaros a todos y de animaros a seguir en este trabajo. Yo creo que la mediación ha de salir adelante, y ha de salir adelante con leyes o sin ellas. En algunos casos, a pesar de las leyes. Luego lo vamos a ver, y lo vamos a ver también en la propia experiencia europea. Pero lo cierto es que la situación que tenemos, la situación que tiene el sistema de justicia en la Europa continental, sobre todo en el sur de Europa, en aquellos países perseguidos por la prima, en este caso la prima de riesgo, pero también perseguido por otras muchas carencias históricas, una de ellas es por unas estructuras de justicia obsoletas, no queda más remedio que ponernos las pilas, y no queda más remedio que integrar en el sistema de justicia no solamente la acción que realizan los tribunales, sino la acción propia que realiza la sociedad civil. De tal manera que así sabéis que lo entendió desde hace muchos años el Consejo Europa con sus propuestas, con sus recomendaciones sobre la mediación en diversos ámbitos. Continúa el Consejo de Europa poniendo el acento en la lentitud con la que se están instalando estos cambios. Y, concretamente es asombroso los resultados del informe que se ha hecho sobre el estado de la justicia en Europa. Bastará un dato que es importante, que lo conoceréis seguramente, pero es importante, que en la última investigación que se ha llevado sobre la justicia europea, en el ámbito civil y mercantil, que es en el que estamos aquí, pues, por ejemplo, un país como España, por cada 100.000 habitantes, tiene alrededor de 3.400 litigios, mientras que un país más grande en cuanto a número de habitantes que el nuestro, como es el Reino Unido, en litigios civiles por cada 100.000 habitantes,
tiene unos 375. O sea, la diferencia es abismal, es casi de un 10%. Y la otra diferencia es que mientras en nuestro país el sistema judicial, los jueces, el consejo, etcétera, en el barómetro de opinión presentado y realizado por el Consejo de Abogacía, con el máximo de 10 puntos alcanza el 4.2, mientras que en Inglaterra el sistema de justicia, los jueces, están valorados por encima del 9%. Entonces, por algo será, y probablemente será porque se dedican a hacer de jueces, y no se dedican a otras menesteres, a otros menesteres que no son los propios. Bien, pues con este propósito, la Comisión Europea recogió el reto lanzado por el Consejo de Europa, hizo primero el libro verde sobre la mediación, después elaboró la directiva, una directiva que sabéis que es de mínimos, es una directiva muy cortita, es una directiva donde se plantean 4 o 5 cosas nada más, pero que realmente ha sido un revulsivo. La directiva, además, se refiere únicamente a litigios transfronterizos y lo que hace es decir a los Estados miembros que tienen que tener servicios de mediación a disposición de los ciudadanos que tengan conflictos transfronterizos y que esos servicios de mediación tienen que ser de calidad y que además tienen que procurar que los acuerdos que se alcancen en mediación tienen que ser ejecutivos, al igual que lo son las sentencias judiciales. Pues esto es una especie de bomba de relojería. La directiva, ya digo, es muy pequeñita, no es una directiva enorme, mucha gente se vio defraudada, pero ahí está, y ahí está, pues está funcionando. ¿Qué obligaciones tienen los Estados miembros? Pues, en primer lugar, estas son las obligaciones de los Estados miembros: elaborar la legislación interna, garantizar la mediación transfronteriza y establecer una regulación mínima de algunas materias. En cuanto a la elaboración de la legislación interna, la fecha límite, los 3 años de la directiva, que como sabéis era de mayo del 2008, terminó en mayo del 2011, pues los países tenían que haber presentado ante el Parlamento Europeo la legislación de transposición. Nuestro país no lo ha hecho. No ha sido multado porque el Gobierno anterior pues justificó in extremis que había presentado un proyecto de ley. Y este proyecto de ley que presentó deprisa y corriendo, cuando ya no daba tiempo a ser discutido, pues es el que nos ha salvado de momento de la quema. Pero no por ello significa que no esté la espada que exige que se haga la transposición de la directiva, pendiente también y pesando sobre las tareas del nuevo Gobierno. En segundo lugar, está claro que dentro de esta directiva están los litigios internacionales, porque únicamente afectan a los litigios internacionales. Pero al mismo tiempo que se está haciendo la directiva, en el propio Consejo de Europa se están realizando actuaciones dentro del Comité para la Eficacia de la Justicia para el impulso de la mediación, sobre todo en los países emergentes de Europa. No me refiero ya a los de la Comunidad Europea, sino también a los del este de Europa, que son países donde tienen una tradición judicial diferente a la nuestra, más parecida, en definitiva, a lo que puede representar un servicio para la justicia donde se intente alcanzar acuerdos, pero también, por ejemplo, instituciones como es la Conferencia de Derecho Privado de La Haya, de ámbito internacional, tiene convocado pues para el próximo mes de febrero una sesión primera para elaborar un convenio mundial sobre la mediación en el que se pretende incluso que haya una red internacional de mediadores, especialmente y específicamente en un primer grado para asuntos transfronterizos en materia de régimen de visitas y en régimen de sustracción de menores. Bien sobre la base de que estos asuntos o se solucionan por la mediación o el sistema judicial es incapaz de resolverlos. Podrá meter en la cárcel a una persona, pero es incapaz de resolverlo. Bien, pues esto es lo que tenemos entre manos. Y además de esa mediación transfronteriza, pues implica una regulación mínima. Estas son las obligaciones de los Estados miembros. Esa regulación mínima
no consiste en hacer largas leyes. Hay algún Estado que luego veremos como con una sola actuación prácticamente han hecho la transposición de la directiva, con una actuación muy singular en la línea de flote, ¿no? Como se dice en lenguaje de la mecánica guerrera de la Marina. Pero la regulación mínima es establecer servicios de mediación. Y bueno, pues ahí queda eso. Pero, de hecho, se puede, dentro de unos meses, se podrá denunciar al Gobierno de España si no tiene servicios de mediación para estos fines. Estos servicios tienen que ser de calidad. En consecuencia, hay mucha gente que dice, bueno, es que la directiva podía haber dicho en qué consiste la formación. No, la directiva ha dicho que tiene que ser de calidad. Los Estados miembros tienen que apañarse, tienen que buscar los medios para que sea de calidad. Y, en tercer lugar, que se haya regulado que esos acuerdos sean eficaces. Y esos acuerdos sean eficaces supone mucho, porque supone, en primer lugar, integrar en la mecánica de la mediación cómo se hacen esos acuerdos, quién los homologa, dónde se depositan, quién los redacta y cómo sirven para llevarlos a otro país de la Unión Europea, y que allí se reconozcan y que sean ejecutivos sin necesidad de que se siga un juicio sobre las mismas materias. No ya sin necesidad, impidiendo que se celebre un juicio sobre las mismas, sobre los mismos hechos. Quiero advertir, en primer lugar, que tanto la directiva europea como a las cuestiones a las que yo me estoy refiriendo y me voy a referir, se van a referir también o van a centrarse en lo que se llama la mediación cercana a los tribunales. Es cierto que podíamos hablar mucho de los ámbitos de la mediación, podíamos hablar incluso si la mediación que gira alrededor de los tribunales es mediación o no. Hay muchos autores que dicen que eso no es mediación, porque ya si los tribunales intervienen, pues ya es otra cosa. Bien, la directiva europea no lo entiende así, no lo entiende tampoco el Consejo de Europa y no lo entienden en los países donde está implantada la mediación. Es cierto que hay instancias de mediación en la sociedad civil previas a la judicialización de los conflictos que son muy eficaces y que se han de implantar, pero no son, en muchos de los casos, las que se refiere a la directiva, sí, pero también. Yo creo que estamos aquí, entre otras cosas, bueno, yo os voy a exponer mi opinión, lo que yo pienso, en el debate podremos hablar y también, sí, os adelanto, que hay diferentes formas de entender estas cuestiones. ¿Cuáles son? Hemos visto esas obligaciones, vamos a ver qué materias hay que regular. Y bien, en cuanto a las materias que hay que regular, hay que realizar, lo primero que se va a hacer es una opción respecto al ámbito. Por ejemplo, Cataluña ya hizo una opción con la ley del 2009. Primero teníamos la ley del 2001, que era mediación en el ámbito familiar. Había también, en base a la ley de la jurisdicción de menores, había el soporte legal para la mediación en el ámbito de la corrección de menores. Y, por supuesto, pues había también una experiencia muy rica en materia de mediación penal. Pero lo cierto es que Cataluña hizo una opción ya en el 2009 y se adelantó, digamos, no se adelantó a las exigencias de la directiva. Cataluña cumplió lo que dice la directiva. Si el Gobierno español hubiera hecho una ley como la que tenemos nosotros, pues ya estaríamos cumplidos, habríamos cumplido con Europa, cuando menos parcialmente. Nosotros ya la hicimos. Al presentar la consellera de Justicia el nuevo centro de mediación del Colegio de Abogados de Barcelona, pues decía, según recoge el diario La Ley, que los juzgados de primera instancia en Cataluña han derivado, en lo que va de año, 300 casos para que siguieran un proceso de mediación fuera del ámbito judicial, mientras en el 2010 solo enviaron una treintena. Es decir, que en un año ya se han remitido casos a mediación. Es verdad que lo que hay que decir es, quieto parado, vamos a ir tranquilo, vamos a ir con paciencia, en primer lugar, porque no tenemos mediadores, es el gran problema. Una ley, si la ley es muy arriesgada y muy valiente en el tema de implantar una mediación generalizada por la línea que iba el proyecto de ley o por otra línea similar, pues nos podemos encontrar que no tenemos la posibilidad de dar servicio a los ciudadanos. Es preferible ir a poco, yo creo que es como se están haciendo aquí las cosas,
Y, bien, también las circunstancias económicas van a implicar que se abran también a la imaginación nuevos sistemas de ofrecer mediación. Mediación, lógicamente, en ámbito privado. Hay la mediación no solamente, aunque hay quien dice que ha de ser siempre pública, yo tampoco lo creo, porque bueno, pues en los países donde está funcionando hay mediación pública, hay mediación privada, hay mediación administrada por los ayuntamientos, por las comunidades autónomas, por el Estado, por los tribunales. Hay muchas formas de administrar la mediación. Podría ser un poco el símil con la medicina. Hay muchas formas también de ejercer la medicina y de ofrecer servicios de medicina. Es lógico que luchemos por una sanidad pública, pero también va a haber una sanidad privada al servicio de los ciudadanos. Pues bien, en cuanto a la opción al ámbito, la directiva o la transposición de la directiva española, lo primero que tendrá que hacer es decidir si solo conflictos internacionales o también conflictos nacionales. El proyecto de ley que ha decaído, que se ha quedado sin efecto con la terminación de la legislatura, tenía una opción, ¿no? Porque pasaba olímpicamente del tema internacional, aunque también, pero era una directiva, ya era una ley en clave interna. Era una directiva, una ley de carácter procesal, no de carácter sustantivo, donde decía que se respetaba las competencias de las comunidades autónomas, lo cual es también muy importante, porque en materia de familia nadie lo dudaba, ¿no? De hecho, ahí tenemos 11 leyes que regulan materia de familia. Pero en materia de civil general, pues habrá que verlo, porque, por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha legislado en materia civil general en el ámbito del régimen económico matrimonial y tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional porque no tiene competencias en esta materia. Cataluña sí la tiene. Pero bien, la primera cuestión que se tendrá que decidir será el conflicto, si es internacional o no. Os puedo decir que de los países, luego veremos con un poco más de detenimiento, de los países europeos que ya han hecho la transposición de la directiva, a pesar de que durante la tramitación hubo empecinamiento de muchos de ellos en que solo fuera del ámbito internacional, sin embargo, todos, sin excepción, están regulando en clave interna. Y esto tiene una explicación por qué había una oposición férrea durante la negociación de la directiva a que se obligara a los Estados a legislar en materia de derecho interno. Pues que eso significaba dinero, eso significaba muchas veces en los países. Nosotros lo hemos hecho, ¿no? Pero es típico de países tercermundistas legislar sin hacer una memoria económica de la ley. Legislar, pues vamos todos. Aquí podemos hacer las leyes mejores que se nos ocurran. Pero oiga, ¿y esto quién lo va a pagar? Bien, pues entonces, claro, lo que se decía, por ejemplo, Inglaterra, que no le hacen falta servicios de mediación porque tiene servicios establecidos desde hace mucho tiempo, era la primera que se oponía. Oiga, usted, Europa, no me puede a mí obligar a hacer unos desembolsos económicos para montar unos servicios de mediación como usted quiere. En consecuencia, yo me comprometo a lo que usted puede obligarme, a los conflictos transfronterizos, pero más no. Sin embargo, la realidad estamos viendo que esa opción se está introduciendo. La otra son la inclusión de materias de orden público. Fundamentalmente, la directiva es para materias, para temáticas de derecho dispositivo, aquellos que las partes pues, pueden disponer de ellas. Se mencionan clásicamente dos ámbitos, el orden público, donde personas, los particulares, no pueden sustraer la regulación obligatoria que es impuesta por la sociedad, por el Estado. Y se mencionan clásicamente el derecho laboral, el derecho social y el derecho de familia. En cuanto al derecho social, por ejemplo, Francia la semana pasada acaba de aprobar su transposición a directiva. Francia tenía desde el año 95, tenía incorporado al Código de Procedimiento Civil la posibilidad de ir a la mediación, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora ha hecho una ley completa. Y en esta ley ha excluido los conflictos laborales. ¿Por qué? Porque se entiende que los derechos de los trabajadores son innegociables. Y como son innegociables, pues no pueden ir al ámbito de la negociación. Ya ha sido planteado problemáticas en el sentido de que, bien con los límites que la ley impone, pero hay muchos ámbitos, se habla de negociación colectiva, de negociación individual. Aquí hay ciertamente una oposición de los sindicatos y de los tribunales sociales franceses, que sabéis
que son los Prud'hommes, que son tribunales mixtos, donde hay representantes de los sindicatos, de los empresarios, y hay un juez, que es un juez jubilado, que un poco sirve para organizar el debate, como los tribunales de comercio. Pero, en definitiva, hay unos límites que son la negociación colectiva. Esa será otra cuestión que habrá que decidir si entra en lo social o no. La otra es la familia. La familia, yo creo que en la negociación de la directiva estaba clarísimo que las materias de familia eran prioritarias para la mediación. Sin embargo, ha habido voces que han dicho que no. Claro, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al Estado civil. No se puede negociar por vía de mediación, pues que un señor se case con tres personas o una señora con tres señores, ¿no? O no se puede negociar que uno renuncie a la potestad o que uno renuncie a la filiación o que a alguien se le exima de pagar alimentos a sus hijos. Hay unas normas de derecho necesario, pero aparte de eso está clarísimo que en el ámbito de familia el ámbito debe ser incluido. Los conflictos de derecho privado, obviamente, son una materia propia de lo que es la transposición de la directiva. Estos conflictos de derecho privado, por distinguirlos un poco de los conflictos de derecho comercial y mercantil, los de derecho privado serían, pues, en la clásica definición de derecho privado, pues, aquellos conflictos que afectan a las relaciones sociales primarias de la persona. Está el derecho de familia, pero también es el derecho de propiedad, la herencia, las compraventas, los alquileres, etc. O sea, una amplia gama de derechos que pueden regularse por esta vía. Los conflictos de derecho comercial y mercantil, absolutamente es necesario. Ya, como sabéis, hay un paso importantísimo, incluso en Cataluña, con las cámaras de comercio, que intentan lanzar un proyecto de mediación empresarial. En el ámbito de las relaciones comerciales internacionales es necesario, en el ámbito de las relaciones internas, de derecho interno, también se habla, los jueces de lo mercantil hablan, por ejemplo, una temática muy frecuente, muy recurrente, que son las impugnaciones de acuerdos sociales, se habla de derecho mercantil de familia. ¿Por qué? Porque hay muchas sociedades. Cuando hay conflictos es porque los socios se pelean, eran amigos antes y ahora pues dejan de ser amigos. O resulta que el suegro metió allí al yerno o a la nuera y ahora se han separado y resulta pues que están impugnando acuerdos sociales. En realidad no impugnan acuerdos sociales, sino que lo que pretenden es la reserva troncal, es que aquel que vino de extraño, ahora si se ha separado de la hija, pues se largue de la empresa. Entonces hay realmente un derecho, aparte de los conflictos entre hermanos, sucesiones empresariales, etcétera. Entonces, esta es la opción en cuanto al ámbito. En cuanto a la regulación necesaria, pues hay estos cuatro pilares que es necesario regular. El primero de ellos es la confidencialidad. Se ha de regular. Si no regulamos la confidencialidad, no hacemos nada. Hay una sentencia, como vosotros sabéis, del mes de febrero de este año, del Tribunal Supremo, donde el Tribunal Supremo y, concretamente, el magistrado Antonio Salas, carceller, que es el ponente, pues, sencillamente, lo digo con mucho cariño, porque era compañero mío de curso y una excelente persona, pero no se ha enterado de lo que era la mediación. Y, en consecuencia, pues, precisamente una sentencia de Barcelona, de la Audiencia Provincial, donde había sido ponente Xavier Pereda, y en la que no había tenido en cuenta unos acuerdos negociados en una mediación que no había finalmente fructificado, no los había tenido en cuenta, sin embargo el Tribunal Supremo ha dicho, sí, sí, hay que tenerlos en cuenta porque, en definitiva, esto equivale a un contrato, de cualquier manera que se obliga. Claro, si resulta que el Tribunal Supremo nos está diciendo que es que una negociación privada, aun cuando no haya, en este caso había un documento, un precontrato escrito, pero aunque no lo hubiera, pues va a perjudicar a una de las partes, pues nadie iría a mediación. Irían siempre con el abogado, grabando las entrevistas, etcétera, nos cargamos el sistema. Es decir, la confidencialidad es necesario regularla. Luego veremos que también tiene sus límites. En segundo lugar, es la conservación de derechos. Cuando uno va a mediación, y voy a aprovechar para beber un poco de agua,
que he pedido para comer de segundo bacalao pensando que era fresco y me lo han puesto desalado, pero poco desalado. Bien, pues la conservación de los derechos se refiere lógicamente a la prescripción y a la caducidad. Es decir, si vamos a emprender un proceso negociador, lo que no podemos hacer es dejarnos engañar y que pase el tiempo y que luego cuando vayamos a demandar nos haya prescrito, no podamos, hayamos perdido ya derechos, etcétera, o se hayan consolidado situaciones. Entonces, es importante esta conservación de derechos. Hay en algunos de los países que han hecho la transposición de la directiva, el plazo se empieza a contar desde que se firma el acuerdo en base al cual se va a permanecer en la mediación. A partir de ese momento, pues la prescripción de los derechos, la caducidad de las acciones queda paralizada, queda interrumpida. En tercer lugar, es la calidad de los servicios. Entonces, claro, aquí es un problema. Es un problema porque ¿quién va a dar fe de esa calidad de los servicios? Aquí en el anteproyecto, en el proyecto de ley del Gobierno, sabéis que lo que se hizo fue ir por la vía rápida. Bueno, pues exigir un seguro. Mira, la calidad de los servicios se soluciona exigiendo un seguro. El mediador que meta la pata, pues tendrá que pagar una indemnización y, en consecuencia, pues tendrá que tener un seguro concertado. No es por esa vía. También es difícil ver cómo se garantiza esa calidad. Yo sí que os digo que de lo que estamos viendo, pues la exigencia de formación por horas pues es muy relativo, ¿no? Cuando uno se saca el carnet de conducir y hacen falta X horas de estar conduciendo, tienes que estar conduciendo efectivamente. Aquí, si es una formación de 320 horas, pues esa formación, ¿qué? Puede uno estar, como ya estoy viendo alguno, presente en este acto, pero durmiendo la siesta. Cosa que no aprovecharía y no se computaría, lógicamente, para la posterior homologación del título. Estoy mirando desde aquí. Entonces, claro, depende qué tipo de formación y qué tipo de calidad. Habrá que ver cómo se controla. Habrá que ver y quién lo controla. Aquí, pues, será también, dependerá mucho de quién ofrezca la mediación. Si la mediación la ofrece, pues, una entidad privada, pues esa entidad privada tendrá que ser la que garantice la calidad de sus mediadores. Si es una entidad pública, pues tendrá que ser la entidad pública. Si son los tribunales de justicia los que derivan, pues tendrá que ser los tribunales de justicia los que garanticen esa calidad de los servicios. Pero lo que está claro es que esos servicios tienen que ser de calidad. Y, por último, la garantía de ejecución de los acuerdos. Tenemos que saber quién, y además la directiva lo dice, tenemos que presentar a Europa, tenemos que presentar un listado de las autoridades que van a poner el sello en los acuerdos que sean ejecutables. Van a ser los notarios, van a ser los secretarios judiciales, va a ser un órgano administrativo. Depende quién sea, pero cuando nos vayamos con un papel para ejecutarlo en Polonia, ese papel tiene que estar firmado y sellado por alguien que garantice que el acuerdo ha sido alcanzado ante un mediador reconocido por sus servicios. Luego hay una regulación potestativa. Es la regulación profesional. Hay regulaciones que lo que van a hacer también va a ser regular la profesión de mediador, aunque no es necesario regular la profesión de mediador. Los niveles de obligatoriedad, si la mediación va a ser obligatoria o no. El que sea la mediación obligatoria tiene dos características. Primera, si no se va a admitir en el juzgado ningún litigio, ninguna demanda, si antes no se ha ido a mediación. Lo que se llama es un requisito de procedibilidad. Ese podría ser una de las vías. Oiga, aquí no le admitimos una demanda si usted no me trae un certificado de un mediador diciendo que ha intentado usted una mediación y que no ha tenido lugar. Esto está dando lugar en los sitios donde se ha implantado a las primeras irregularidades. Hay mediadores que se están haciendo de oro, firmando certificados de que han intentado la mediación, que son falsos, ¿no? Y ahora pues se ha abierto también un frente para denunciar a esos mediadores, para ir contra ellos, para denunciarlos, etcétera. O sea, que hay que llevar también mucho cuidado.
hay, por ejemplo, la problemática de que el mediador dice, no, oye, es que lo cité, ¿cómo lo citó? Por teléfono. ¿Qué citación, si se establece una mediación previa, cómo va a ser esa citación? Se puede acudir al absurdo que se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, y es que para ir a la mediación, los mediadores tienen que recabar el auxilio del juzgado, y el juzgado es el que tiene que citar para que vayan a la mediación. Con lo cual, pues estamos todavía burocratizando mucho más. Si lo que queremos es también agilizar los juzgados, pues estamos haciendo que los juzgados sean los. Pero bueno, esto habrá que regularlo de alguna manera. Y luego las medidas de fomento de la mediación. Hay medidas de fomento de muchas clases. Luego voy andando porque os citaré alguna de las que se han ido introduciendo. El estado de la cuestión. Pues el estado de la cuestión nos lo ofrece la resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de este año. El 2011, el 13 de septiembre, cuando habían transcurrido ya 3 meses desde la directiva, una comisión del Parlamento Europeo que está haciendo el seguimiento, pues aprueba una resolución, que la tenéis en abierto en la web de la Unión Europea, en la que bueno, pues da cuenta de los países que han presentado la directiva, los que no. Hay en general una satisfacción generalizada, porque por lo menos se ha cumplido con el trámite de informar. Si bien, pues ya veis, por ejemplo, a España se le ha exonerado de la multa que se le debía poner, porque ya había presentado un proyecto de ley. Pero esto no ocurrirá. Lo que pasa es que esta resolución es muy interesante, porque no se limita a hacer esta mención, sino que dice, oiga, de los países que hasta ahora han presentado ya esta regulación más o menos completa, destacamos algunas cosas. La primera dice, oiga, recordamos que esto de la mediación no es una cuestión que no tenga nada que ver con la justicia, porque ha habido países que han hecho prolegómenos diciendo, oiga, esto es una materia que no es de justicia, que es una materia más bien de carácter social, etcétera. El Parlamento Europeo dice, no, es el acceso a mediación, los servicios de mediación, está en el eje central del derecho fundamental al acceso a la justicia. Está en el eje central del acceso a la justicia. Y más aún, no es solamente el acceso a la justicia. Nosotros podemos garantizar el acceso a la justicia en el sentido de que le ponemos a cada ciudadano un abogado de cabecera que lleve todos sus asuntos al juzgado. Con eso no se cumple el derecho de acceso a la justicia, porque es más allá. Es el derecho a una resolución justa, lo cual es cualitativamente diferente, porque ya no es el aspecto formal de que se acuda a la justicia, sino es de conseguir una resolución justa. Y mediante, luego veréis, que la mediación ofrece una solución justa. Esa obtención de una resolución justa, dice también en la resolución del Parlamento Europeo, tanto a particulares, a personas particulares, como a empresas. Y aquí está avanzando también en un camino que estaba casi olvidado. Oiga, estamos hablando de derecho del comercio, estamos hablando del derecho de las empresas, estamos hablando de derecho dentro de la Comunidad Europea. Después está el marco jurídico. ¿Por qué hace falta? ¿Por qué se tiene que regular? Oiga, regulen bien estas cosas porque el ciudadano tiene que tener seguridad jurídica. Si va a un servicio de mediación, tiene que saber de cierto a qué se compromete, a qué se obliga, qué riesgos corre y qué riesgos no corre. Y eso lo exige la abogacía y hace bien en exigirlo, porque la abogacía debe velar por los intereses de sus clientes. Y hace falta un marco jurídico. Nosotros ahora mismo tenemos un marco jurídico incierto. Si alguien va a la mediación, hay muchas cosas que no le podemos contestar con seguridad. Oiga, ¿y el acuerdo este nos lo va a aprobar el juez? Pues no sabemos, depende qué juez, depende si está aquí, depende si se va a otro lugar, si se va al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. En consecuencia, esto hay que regularlo. Y en segundo lugar, las relaciones de la mediación con el proceso judicial. Ahí recordad que hay un tema estrella, es que los mediadores no pueden ser llamados como testigos ni como peritos, que los documentos que se puedan manejar en la mediación
no pueden ser aportados ni admitidos por el juez, ¿no? En segundo lugar. Y, en tercer lugar, que se puede sancionar a los profesionales y a las personas que hacen valer la información obtenida en mediación ante el proceso judicial. Luego, claro, todo esto es un marco jurídico importante que hay que regular. Nosotros, a nivel de Cataluña, hemos regulado las cosas que podemos regular, pero en materia de procesal hay cosas que no se han podido hacer. Se ha hecho alguna que ha colado, digamos, como en las medidas provisionales, en las modificaciones de medidas, que hemos dicho, oiga, las modificaciones de medidas tendrán que ir a mediación antes y, si no, no tendrá efectos retroactivos. Es una norma de carácter procesal, pero nadie se ha dado cuenta y ahí está en la ley, ¿no? Y, bueno, pues estamos esperando en la audiencia que empiecen a abrir las primeras modificaciones de medidas sin haber ido antes a mediación, porque impondremos las oportunas sanciones. Como veis, yo estuve en la génesis de la ley y ahora me he ido a la audiencia para aplicarla, para que no me vengan a aplicarla de manera diferente. Claro, la flexibilidad de la mediación es también destacada por la resolución del Parlamento Europeo. Y esa flexibilidad es que mediante, dice la resolución, oiga, es que mediante la mediación se pueden conseguir soluciones más justas que las de la justicia. Y esto es muy grave. Digo que es muy grave, dicho por un juez, y más ante la óptica de los jueces. Porque, claro, parece que el monopolio de la justicia, no. Los jueces tienen el monopolio de hacer decisiones donde se cumpla el principio de legalidad. Pero el monopolio de las soluciones justas no lo tienen los jueces. Muchas resoluciones que damos son notoriamente injustas, pero no se puede hacer otra cosa. Sin embargo, a través de la mediación sí que podemos encontrar una justicia material donde se soslayen muchas cuestiones. Os pondría miles de ejemplos. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Luego, lo de incentivar, pues claro, las ventajas económicas, la rapidez, la eficacia y la ejecutividad. A propósito de la incentivación, me gustaría deciros cómo ha incentivado la Inglaterra. Sabéis que en Inglaterra, por ejemplo, en Escocia, desde 1974, desde el 74 hay servicios de mediación en Escocia, en Inglaterra y Gales, por escrito, el código de procedimiento, las reglas de procedimiento civil desde el 99, y hay servicios de mediación que, por ejemplo, yo el mes que viene, que voy a hacer una estancia en Londres, en la High Court de Londres, pues estaba haciendo unas gestiones para visitar algún centro de mediación, y resulta que me envían al Tribunal Arbitral de Londres. Me dicen, no, es que donde más mediación se hace es en el Tribunal Arbitral, es que los árbitros, o sea, el Tribunal Arbitral de más prestigio probablemente de Europa, está derivando a mediación. Pero lo más eficaz ha sido la High Court. Él, ¿no?, equivale a una audiencia provincial, algo más de más importancia. ¿Qué ha hecho? Pues mirad, en un asunto que es el de Danet versus Railtrack, ha dictado una sentencia diciendo, oiga, usted, parte actora, tiene razón. Reclama usted una indemnización, tiene razón y se la vamos a dar íntegramente. Pero le ponemos a usted las costas del juicio porque usted no ha demostrado que antes de la interposición de la demanda fue usted a mediación. Porque si usted hubiera ido a mediación, hubiera evitado al Estado hacer un gasto tremendo en plantear un litigio en el que no ha tenido usted contestación. Luego, si hubiera intentado antes este sistema, pues no hubiera hecho usted que el Estado gastara dinero. Entonces, pague usted las costas. Además, las costas de allí no son las del otro abogado, sino también son una indemnización al Estado por haber llevado juicio. Bueno, pues esa medida es la que hay que convencer aquí al Tribunal Supremo para que la imponga, porque a partir de ese momento ya los abogados procurarán antes de interponer una demanda, llegar a acuerdos, ir a negociaciones, ir a mediaciones, etcétera, porque si no tendrán la espada de Damocles. Podrán ganar el juicio, pero tendrán que pagar las costas. Creo que es una sentencia interesantísima, que además era una también del mes de febrero, pero que ha sido recientemente ratificada por otra. Luego se está en ese camino. Yo creo que es importante también el incentivar. Hay otros países que hay ventajas económicas, como por ejemplo que la sesión informativa es gratuita, que la mediación
es gratuita, que las tasas judiciales son gratuitas si previamente se ha intentado la mediación. En los países que están haciendo la transposición de la directiva hay todo este tipo de cuestiones. En cuanto a los estados con regulación, pues los cito, pero no me va a dar tiempo más que a citarlos. Están cumplidos ya estos que veis aquí, tienen regulación completa. Con regulación reciente, los otros eran anterior a la directiva, con regulación reciente, pues están todos estos. Destacaros, por ejemplo, que Rumanía y Bulgaria se han lanzado al toro, y se han lanzado al toro también porque no hay unos cuerpos de abogados allí consolidados, porque bueno, durante la época de la Unión Soviética allí los jueces hacían de todo, de abogados, mediadores, camaradas, eran tribunales de camaradas, se llamaban ¿no? En la Rusia soviética, eran tribunales de camaradas donde, bueno, pues hacía un poco de todo. Bueno, pues no estaba consolidado y han visto en la mediación una fórmula para que no se les colapse el sistema judicial y está funcionando, ¿no? En Italia ha habido la regulación reciente de hace 3 meses, ha dado lugar a una huelga de abogados. Ha habido incluso manifestaciones de abogados y el otro día me pasaban la primera cuestión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de Luxemburgo, que ha interpuesto un juez de Sicilia diciendo si no vulneraba el derecho de acceso a la justicia el que se obligara a ir a la mediación. Este es un juez de paz, es algo más que un juez de paz de aquí, pero claro, lo que temen es que vayan a perder su trabajo muchos jueces si se imponen este sistema. Como países que no han presentado todavía regulación, está Holanda, está Polonia, otros estados del este, España, Irlanda y Dinamarca. Diré en todo caso el caso de Holanda. Holanda es un país donde los servicios de mediación están funcionando como en ningún sitio en el resto de Europa. Y es que hicieron una apuesta por la mediación. Lo que pasa es que en Holanda copiaron de Alemania, concretamente en Alemania se hizo por los Lands, es decir, igual un poco que se está haciendo aquí, y se consiguió traer al campo de la mediación a los abogados. Y en Holanda, pues la mediación la están pactando, está haciéndose por escrito por los abogados. Durante la sustanciación de la directiva, Holanda era contraria a que se hiciera la directiva, porque decía que era suficiente con la firma del contrato de mediación. Si recordáis la ley de Baleares regula el contrato de mediación. Decía, no, lo que hay que hacer es buenos servicios de mediación y que los abogados pues hagan firmar a sus clientes los acuerdos de mediación, en base a los cuales la confidencialidad, etcétera, etcétera. Pues en base a eso está funcionando bastante bien, ¿no? Y por eso se ha resistido a regular. Probablemente tiene que regular. Por último, dice la directiva que habrá que compartir las buenas prácticas y para ello el propio Parlamento Europeo encomienda a la Comisión que haga un grupo de trabajo de expertos para compartir buenas prácticas sobre cómo está funcionando la mediación para que unos países copien de otros, que es lo mejor. Para no equivocarse cuando se hace una ley, lo mejor es copiar, ¿no? Yo creo que eso siempre lo hemos tenido, como los exámenes. Si puedes copiar, ¿para qué te lo vas a inventar? Y finalmente, sabéis que hay, la propia directiva lo prevé y la resolución del Parlamento Europeo de septiembre lo recuerda, que en 2013 la Comisión tiene que presentar un informe al Parlamento Europeo sobre cómo va la mediación. A todo esto, el plan de Estocolmo, que como sabéis es un plan quinquenal de la Unión Europea para hacer más Europa y sobre todo para avanzar en el ámbito de seguridad interior y justicia, pues se destinan mucho dinero, se destina muchísimo dinero a la formación y se priorizan determinados ámbitos. El plan de Estocolmo de la Comisión Europea para el fortalecimiento del espacio de justicia prima la mediación y la formación en mediación. Luego ya podéis estar presentando proyectos de formación a la Unión Europea para que os los aprueben. En cuanto a las cuestiones más discutidas, pues un poco por ir pasando y pasemos deprisa, pues es la voluntariedad. Lógicamente, el tema de la información y la
publicidad es algo que incide en la voluntariedad. La voluntariedad, sabéis que, bueno, lo estamos viendo aquí, yo no lo había visto hasta que he vuelto a la audiencia, y cuando está en la audiencia, pues algunos jueces, algunas juezas, como la juez del 18, Isabel Tomás, que mandaba a todo el mundo a mediación, pues ahora estoy viendo en las grabaciones que pregunta, bueno, ¿han ido ustedes a mediación? ¿No? Le preguntaba a los ciudadanos y ciudadanas, ¿a qué? Sí, sí, se lo dije a sus abogados, por escrito. Ah, pues no nos han dicho nada. No, Isabel decía, ¿cómo que no les han dicho nada? No, pues efectivamente, claro, muchos abogados decían, no, no, ya estoy informado yo y ya sé que a mi cliente no le interesa. Bueno, pues precisamente la sesión informativa obligatoria viene por esa vía. En cuanto a la publicidad, pues también, lo que pasa es que habrá muchas formas de hacer la publicidad. Esta que ha elegido la High Court inglesa, pues yo creo que es una vía bastante, bastante positiva, ¿no? También si los jueces están implicados, en todos los países donde se han implicado los jueces, desde luego se ha hecho publicidad de la mediación, ¿no? Porque esto que es, cómo me han puesto las costas, porque aquí no fui a mediación. Luego, pues claro, en la sesión informativa hay que prepararla muy bien, es la pieza clave de la mediación, ahí tienen que estar los mejores mediadores, y esto es lo que debería ser gratuito. Esto es lo que debería ser gratuito de todas, todas. En cuanto a la voluntariedad, pues hay que ver las negociaciones previas. Por ejemplo, una medida que aquí impide, en nuestro país impide, que haya negociaciones previas en los juicios, es ni más ni menos la condena en costas en las ejecuciones dinerarias. Claro, cuando un banco tiene una hipoteca con 4 impagos y se los pasa a un abogado, al abogado externo del banco, para que ponga el ejecutivo, pues tarda unos 20 minutos en presentar la demanda. ¿Por qué? Pues porque ya la presentación de la demanda, pues en cuanto presenta la demanda, ya está devengando costas. Y además no costas de los 4 plazos impagados, sino del importe total. Entonces, claro, ¿cómo se va a decir aquí, oiga, señor abogado, no ponga usted la demanda, no ponga usted el ejecutivo, espere usted y haga negociaciones, porque no cobrará nada? En consecuencia, lo que habrá que hacer es lo que han hecho en México. En México han obligado a los bancos, no les admiten las demandas, si ellos no justifican que un mediador independiente ha intentado una mediación para arreglar el tema hipotecario. Son, veis, soluciones imaginativas, que no hacen falta muchas leyes, las tenemos ahí, hay que copiar. Esas negociaciones previas, pues claro, tienen que estar avaladas por la ley. Por ejemplo, claro, los colegios de abogados, resulta que el turno de oficio, si el abogado consigue un acuerdo, pues cobra la mitad. Pues ningún abogado querrá cobrar un acuerdo. Iremos todos a la sentencia y a la apelación. Y así tendremos apelaciones como la de el señor Pérez, que Nuria Calderé la conoce y que luego, si me da tiempo, la contaré. Luego, pues, en las sanciones, os decía lo de la jurisprudencia de Inglaterra o el tema del pago de las costas. La confidencialidad, me he referido ya antes a ella y como estoy terminando la paso, y las dificultades que vamos a encontrar. Las dificultades va a ser la documentación de los acuerdos. Aquí se va a levantar ampollas. Es cierto que el mediador no debe redactar acuerdos, eso lo tenemos claro. Sin embargo, pues hay personas como el ministro de Justicia anterior que no lo entendía. Entonces, ¿para qué queremos una mediación? Si resulta que los mediadores no van a poder redactar acuerdos. Lo que hace falta es un mediador que imponga, ¿no? Me han dicho a mí, desde instancias muy altas, que imponga la solución, hombre, que imponga, que sea que, oiga, que ni el mediador debe imponer ni debe redactar los acuerdos. Pero claro, ¿quién los va a redactar? Esto se ha de regular. Desde el ámbito de los mediadores también se dice, hombre, es que ya que me ha costado tanto, van al abogado y me fastidia el acuerdo. A ver, ese acuerdo que no está, hay que convencer al abogado, habrá que convencer al abogado, porque lo que interesa es un acuerdo que sea también avalado por los abogados. El tema de la homologación judicial, pues hay que prescindir también la ley de muchas homologaciones judiciales. A mí qué me importa, ¿por qué tengo que homologar un acuerdo donde una transacción donde unas personas disponen de su patrimonio privado, que hagan lo que quieran? ¿Por qué tiene que ir esto a homologación judicial? Y luego, pues, el papel del notariado. Es cierto que el notariado
aquí quiere jugar un papel, quiere jugar un papel sobre todo en aquellos acuerdos que hayan de ejecutarse en el extranjero. Tal vez pues va a dar una cierta seguridad jurídica, lo que pasa es que habrá que ver el coste que eso implica. La profesión del mediador, yo creo que esto es, hay que tener en cuenta, primero, el empuje de la abogacía. Hablo de empuje de la abogacía porque, indudablemente, por ejemplo, en Francia, pues también la nueva regulación ha conseguido que los mediadores sean abogados. Y ya está. Puede haber comediación con otros mediadores, pero, en principio, siempre en la mediación tiene que haber un abogado. Lo cual, pues, significa también una presión que de alguna manera ha hecho la abogacía, que aquí, por ejemplo, nuestra ley pues nos daría un poco al traste si se exigiera la condición de abogado, encarecería y, desde mi punto de vista, habrá mediaciones que sí será necesario un abogado y otras que no será necesario. Pero para ello es necesario, primero, convencer a los abogados que una cosa es la negociación y otra la mediación, que la mediación es también un instrumento a su servicio. Y luego, pues que ellos tienen un papel, y tienen un papel, primero, en la posibilidad de hacerse mediadores. Segundo, como asesor de las partes en un proceso de mediación. Hay que atender también para la calidad, la exigibilidad de la formación especializada, y esto que en los ámbitos me he referido ya, ¿todo se puede mediar? Pues no. Tampoco hay que ir a lo que iba el proyecto de ley gubernamental anterior. Se puede mediar las bagatelas, lo de menos de 6.000 euros, lo de 3.000 euros, no. Precisamente lo más adecuado para mediar son asuntos complejos. Son asuntos complejos donde el legislador ni se lo imaginó que se podía enredar tanto la madeja. Y la solución también ha de ser una solución que esos, ¿no? Y luego, pues, aquellos conflictos donde sea necesario mantener las relaciones en el futuro, ¿no? Lo demás, pues, es todo opinable. Pero no hay que ir tampoco a que la mediación sirve para todo. Hay que trabajar para el arbitraje, hay que prestigiar el arbitraje y también derivar muchos casos al arbitraje. Hay que delimitar lo que es propiamente la tarea judicial, y hay casos donde hace falta y donde las personas pueden exigir una resolución de los tribunales. No todo se puede mediar, hay negociaciones, hay conciliaciones, hay toda una serie de mecanismos, el mini trial que existe en los países anglosajones, etcétera. Y luego, pues claro, aclarar de una vez por todas que la mediación no es única, que la mediación es una metodología. Y, en consecuencia, como es una metodología, pues se puede utilizar por profesionales diversos, en sus despachos, en su trabajo profesional, por las cámaras y colegios profesionales, ¿no? Y también por los tribunales arbitrales. Ya os contaba antes, el Tribunal de Consumo, aquí también, incluso en Cataluña, os decía que el Tribunal de Consumo está utilizando la mediación en el ámbito de seguros, en conflictos internacionales. En cuanto a la pública, pues vamos a tener mediación gestionada desde los ayuntamientos, todo esto como que se conoce como mediación comunitaria, la administración supralocal y la mediación intrajudicial. Y termino ya con la situación en España. El proyecto de ley ha decaído. Yo creo que casi podemos decir hurra, ¿no? Porque era un proyecto de ley que no satisfacía, estaba entendido a medias por los legisladores. Yo creo que Hoy se conoce más. Muchas de las leyes de mediación que se han hecho en nuestro país en los últimos años, pues hemos de reconocer, sobre todo las primeras que se hicieron por unos parlamentos cuyos parlamentarios no sabían lo que era la mediación. Y, en consecuencia, pues salían cosas muy extrañas. Luego ese afán de regular cosas como la formación, con ese resultado tan pintoresco que en Castilla-La Mancha, pues es suficiente con 270 horas de mediación y en Andalucía pues hacen falta 282, como si los manchegos fueran más listos que los andaluces, ¿no? O sea, con 7 horas menos. Bueno, a ver, ¿a dónde vamos
a parar. Pero lo cierto es que en cuanto a la situación en España, el proyecto de ley ha decaído, se ha de hacer uno y se ha de hacer pronto. Yo creo que, bueno, pues el Gobierno, la resolución dice enviar a todos los gobiernos. Supongo que ahora con la transferencia de poderes, pues os dejará en un cajón en lo que tienen que hacer, ¿no? Pero está claro que se tiene que hacer. En cuanto al título competencial, hay una regulación procesal que corresponde al Estado. Hay cuestiones organizativas, organizativo, aquí me he pasado, donde evidentemente la cuestión de la organización de la mediación yo creo que va a corresponder a quien haya de pagarla, ¿eh? Y si entonces tampoco nos pueden venir del Estado a decir cómo lo tenemos que hacer y cómo nos tenemos que organizar si no nos dan dinero. Si lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que ver cómo lo que hacemos. Y luego, pues, la formación exigible. En cuanto a los ámbitos de regulación, ya os decía que la social, pongo aquí lo de Francia, porque se ha excluido, pero está claro que puede ser la administrativa. Hay países donde lo que está regulado, como es, por ejemplo, Suecia, es la regulación administrativa desde hace muchos años. Es que aquí no se puede, aquí se puede también. La ley de agilización procesal prevé la mediación en el ámbito de lo contencioso administrativo. Por supuesto, en familia y la persona, con un tratamiento especial, y en el derecho mercantil. En cuanto a servicios públicos, pues habrá a estos niveles, a nivel local. ¿Vamos hacia un monopolio de lo público? Pues yo creo que como está el patio, como está la cuestión económica, no va a haber un monopolio de lo público. Yo, de alguna manera, me alegro, en el sentido de que creo que la mediación tampoco se puede monopolizar, porque si no sería desvestir el santo de la misión de justicia para vestir otro santo, ¿no? Y aquí hay que dar juego a los profesionales. Y en cuanto a la mediación en el entorno de los tribunales, con esto termino, es una mediación de carácter coyuntural. Digo que es de carácter coyuntural porque en los países en los que la mediación está consolidada, los tribunales ya no tienen que saber nada. Ya no les importa. ¿Por qué? Pues porque se ha ido a la mediación antes de acudir a los tribunales. Y con esto, pues, me parece que he cumplido los 3/4 de hora que se me habían asignado. He ido un poco deprisa y, por lo menos, esta panorámica, este viaje hacia la transposición de la directiva, su situación y las perspectivas, pues lo hemos cumplido. De cada una de estas materias, pues daría lugar para un seminario, pero no sé si ahora tenéis tiempo para alguna pregunta. Sí, ahora mejor. Que junto con la conciliación obligatoria previa incluye la mediación, pero no la acaba de desarrollar. Era a ver si podía comentar un poco este aspecto. A ver, yo creo que ahí el tema, digamos, se ha aprobado, ha colado por los sindicatos y tal, porque ellos ya tienen, está muy asumido el tema del Instituto CEMAC, de la mediación, arbitraje y conciliación. Y ellos entienden un poco que la mediación es la mediación en el ámbito de los conflictos colectivos, pero no para los conflictos individuales. En esto los sindicatos en toda Europa están siendo muy beligerantes. Entienden que la mediación individual, pues hay un desequilibrio de poder, como en la violencia de género, y en consecuencia, pues el trabajador siempre va a ser engañado, abducido por el empresario. De momento la ley nuestra lo prevé. Entonces, como la ley nuestra, dependerá de cómo se desarrolle. Y aquí pues van a tener un papel importante estas cámaras como el Tribunal Laboral de Cataluña, que también es muy partidario, pero claro, es un tribunal, no deja de ser un tribunal arbitral. Y cuando hablan de la mediación, de que haya tres mediadores, un empresario, un trabajador y un tercero imparcial,
pues nos está recordando esto un poco a los arbitrajes, máxime cuando también se está diciendo, en cuanto a la última reforma laboral del Gobierno, que finalmente estos tribunales arbitrales podrán imponer una solución, con lo cual pues estamos confundiendo otra vez con la mediación. Es curioso que la mediación laboral fue la primera que de una manera drástica se desarrolló en Estados Unidos. En Estados Unidos fue la primera que se desarrolló la mediación laboral. Y yo creo que tiene juego con las garantías suficientes. A lo mejor los acuerdos de la mediación individual laboral tendrán que ser homologados, puede ser por esa cámara de representantes sindicales, etcétera, etcétera, para velar de que no se vulneran derechos de los trabajadores y que el consentimiento se ha dado sin menoscabo, pero bueno, yo creo que sí que será un ámbito que habrá que regular. Yo quería preguntar, perdón, que cuando hablas de mediación a nivel local, estamos hablando de ciudades con un mínimo de habitantes, estamos hablando de todas las poblaciones, sea cual sea, solo por tener ayuntamiento, o... Estoy hablando de cualquier administración local. Yo conozco experiencias de mediación en pueblos pequeños donde no hay juzgados y, sin embargo, hay un mediador. Me refiero a si será obligatorio con lo que se prevé. Es que yo ya no soy futurólogo. Vale. Yo un poco lo que, por lo que se está he dado mi opinión. Yo creo que ese acceso primero a la mediación nunca puede ser obligatoria, como es lógico por su propia esencia. Pero el hecho de que se facilite un primer grado, ¿no? Aquí pues es algo absolutamente necesario. Y yo creo que incluso las experiencias que yo conozco de donde se ha implantado mediación, por ejemplo, en los pueblos donde no hay juzgados, donde hay núcleos de población donde no hay abogados, y está dando un resultado fantástico, porque la gente se considera más asistida, por lo menos tiene un problema, tiene a alguien a quien contarse. Lo que pasa es que, claro, aquí nos estamos acercando. Yo las experiencias que conozco más cercanas son en Argentina, concretamente en la provincia de Salta, donde tuve ocasión de visitar algún centro de esto y de conocer la experiencia, y me parece fenomenal. Lo que pasa es que, claro, entraría dentro de lo que se ha llamado un poco aquí por nosotros la mediación comunitaria, y con unas características también muy específicas, ¿no?, de un mediador que, aun cuando no esté revestido de poder, pero si está al amparo de un ayuntamiento, una administración, etcétera, pues no deja de ser una autoridad pública, ¿no? Bueno, pues sin más, pasamos a la presentación, ¿no? A la siguiente.